el programa de derechos sexuales y reproductivos hace carne al llegar a esta población. Nosotras como servicio trabajamos en la autonomía de las mujeres y hablamos de la diversidad de mujeres y trabajar con mujeres y jóvenes en situación de discapacidad y con sus familias. Es realmente llegar al público que más lo necesita, donde hay más brechas. Efectivamente, la realización de estos talleres de derechos reproductivos y sexuales en personas con discapacidad, específicamente mujeres con discapacidad, es una tremenda muestra de avance en lo que es política pública en discapacidad, en la transversalización de la temática de discapacidad en todas las áreas. Hablar de derechos reproductivos y sexuales es hablar de autoestima, es hablar de autorreconocimiento, es hablar desde la necesidad de todas las mujeres, independiente de la condición, de la etnia, de la discapacidad, de la necesidad de poder tomar decisiones, pero tomar decisiones informadas. Lo que se desarrolló fueron procesos de taller donde nos vimos durante 2 o 3 meses con las chicas y se fueron trabajando diferentes temáticas que se ajustaron obviamente a través de ajustes razonables, a través de pictogramas y un trabajo de inclusión para que todos y todas puedan acceder a la información. A mí me parecieron muy buenos, muy entretenidos los temas de los que hablamos y me gustó mucho. ¿Qué aprendiste? Aprendí sobre más del tema sobre la sexualidad, el tema del embarazo, de los anticonceptivos y muchas cosas más.